Solo leche, huevos y plátanos, sin horno, sin harina, te sorprenderá lo rico que queda. Para nuestra deliciosa receta empezaré agregando 4 huevos en la licuadora, pero estas deben de estar a temperatura ambiente. También voy a agregar 200 ml de leche. 4 bananas que estén maduras cortadas de esta manera. Chicos, este flan que estamos haciendo hoy es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Ahora agregaremos 2 cucharadas de extracto de vainilla, esto es para quitarle el sabor a huevos y para darle un delicioso sabor a la receta. A continuación, agregaré 50 gramos de leche condensada, esto es opcional. Si no deseas el flan muy dulce puedes omitir este ingrediente. Y listo, licuaré muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Cristian Claudio desde Chile, también para María Elizabeth desde El Salvador y para Esperanza Salas que nos mira desde Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. En una sartén agregaré una taza de azúcar y moveré constantemente hasta convertirla en caramelo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el flan, para enviarte un saludo muy especial. Cuando el caramelo esté de esta manera, agregaré 100 ml de agua y moveré un poco más hasta que todo quede bien disuelto. Y de esta manera es como nos debe de quedar nuestro caramelo. Ahora le voy a agregar en el molde donde vamos a hacer nuestro flan casero. Luego untaré el molde con el caramelo así de esta manera como lo estoy haciendo. Finalmente, agregaré la mezcla de la licuadora. Después cubriré el molde con papel de aluminio y sellaré muy bien todo el contorno. Ahora llevaré a una olla más grande con agua, para cocinarlo a baño María. Taparé y dejaré cocinar nuestro flan durante 50 minutos. Pasado los 50 minutos, voy a quitarle un poco el papel de aluminio, para comprobar si ya está listo. Voy a pincharlo con un palito de barbacoa, si esta sale limpia, ya nuestro flan está listo. Lo llevaré a la nevera por una hora para que coja más consistencia. Si no deseas llevarlo a la nevera no hay problema, lo puedes comer así. Y ya nuestro flan está listo, mira lo rico que se ve. Esta receta es muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.